Hola, bienvenidos al canal. Oye, ¿qué te parece este contenido? La verdad es que estamos estrenando este tipo de juegos interactivos para los niños. Si no lo sabes usar, no te preocupes, en este video te voy a enseñar cómo y bueno, pues vamos a empezar. Cuando tú descargues el archivo, lo vas a descargar en el programa de PowerPoint porque en ese programa está hecho. Ahora, para que tú lo puedas jugar, o bueno, tus niños lo puedan jugar, es muy fácil. Vas a buscar la opción de arriba, en el menú de arriba, que dice presentación con diapositivas. Una vez que lo localizaste y lo seleccionaste, nos vamos a seleccionar desde el principio. Y listo, con el puntero puedes ir abriendo carta por carta. El juego se juega como lo harías con unas cartas en físico. Tienes que destapar dos tarjetas y si no son par, las vuelves a tapar y así hasta que encuentres todos los pares. Cuando ya encontraron todos los pares, presionas el botón que está en la parte inferior derecha, que es un botoncito verde con un triángulo. Es un botón de acción y lo que va a hacer este botón es que nos va a llevar a la siguiente diapositiva, que es la felicitación. Y hay unas calaveritas que están bailando, eso significa que terminó el juego. Para salir de él, solamente presionas el botón que dice fin y pueden jugarlo las veces que quieran. Ahora, este juego también lo puedes ejecutar desde un celular. Te voy a explicar cómo. En pantalla estás viendo una captura de mi celular. Aquí me está viendo el juego. Ahora seleccionas la opción que te estoy indicando en pantalla. Esperas un poquito para que cargue el juego y listo. Lo vas a poder jugar de la misma manera, solamente que en lugar de que ocupes el mouse, vas a ocupar el dedo para ir seleccionando las cartas. Pero si sí necesitas una aplicación. Bueno, aquí en pantalla se está viendo un poquito pixelado porque pues es una captura de el celular, pero pues te va a aparecer perfectamente porque las imágenes son de alta calidad. Y para que lo puedas abrir necesitas descargar el programa de PowerPoint o el de Office. Lo encuentras en la App Store de forma gratuita. Y bueno, pues espero que te haya gustado este nuevo contenido. Va a haber de todos los temas, así es que te sugiero que si no te has suscrito al canal, lo hagas para que no te pierdas los videos. Toda esta semana te voy a estar subiendo videos relativos al Día de Muertos. Mañana viene un memorama con un grado de dificultad un poco más elevado. Bueno, pues no te los pierdas. Yo te espero en el próximo video.